Tercer clasificado, fruta variada. Alfonsa Lozano Cova. Un aplauso. Segundo clasificado, Diego Casas López. Y primer clasificado, Bartolomé Jurado Nieves. Bueno, como ya estáis viendo, por motivos de COVID, por favor, los premiados que vayan cogiendo el premio y el sobre que se va dejando en la mesa. Pasamos a continuación a el premio a la sandía. El primer clasificado, Vicente Godoy Peña. Segundo clasificado es Mateo González Romero. El primer clasificado, Agustín Ollero Araque. Pasamos a continuación a la categoría de cebolla y el premio especial recae en Pedro Perales Martín. Segundo premio es para Manuel González Gil. Y el primer clasificado de cebolla, Juan García Pastor. Y pasamos a continuación a la categoría de pepino. El segundo clasificado, Mateo González Romero. Y el primer clasificado en pepino, Manuel González Gil. Pinta. El tercer clasificado, Manuel González Gil. (Risa)
clasificado Manuel Peña Soriano. Y por último, el primer clasificado, Antonio Torre García. Pasamos a la categoría de berenjenas de rabo largo. El tercer clasificado, Manuel Peña Soriano. El segundo clasificado, Agustín Ollero Araque. Y el primer clasificado, Antonio Torre García. Y pasamos a continuación a la categoría de berenjena en conserva. El tercer clasificado, José Manuel Jurado Casa. Segundo premio es para Bartolomé Jurado Nieve. Y primer premio para Juan García Pastor. Categoría de tomate en conserva. El tercer clasificado, Antonio Torre García. Segundo clasificado, Manuel González Gil. Del país. Tercer clasificado, Bartolomé Jurado Nieve. Segundo premio para Mateo González Romero. Y por último, el primer premio es para Manuel González Gil.
Pasamos a continuación a la categoría de pimiento verde. El cuarto clasificado es Antonio Torres García. El tercer premio es para Juan García Pastor. Bueno, pues, y con esto damos por concluida la entrega de premios. Muchas gracias a todos por venir y os esperamos el año que viene en la próxima edición, la número 69.